La candidata del Partido Revolucionario Institucional PRI al Senado de la República, Xóchitl Ruiz González, presentó este lunes su propuesta de reforma al impuesto sobre la renta para elevar al 50% el salario mínimo, así como dos nuevas iniciativas de ley que impulsará al llegar a la Cámara Alta del Congreso de la Unión: fortalecimiento de zonas económicas especiales y mayores penas a saqueadores de vagones de carga. La candidata priista señaló que para evitar que se genere mayor inflación es necesario reformar la ley del impuesto sobre la renta para que los dueños de las empresas que paguen a sus trabajadores un sueldo mínimo diario de 120 pesos puedan deducir en su totalidad el impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Expresó que se trata de un círculo virtuoso en el que ganar es ganar, al tiempo que subrayó que nadie puede vivir sin solventar sus necesidades básicas con poco más de 88 pesos diarios, que es el actual salario mínimo.